municipio San José de Uré, pues antiguo Palenque de Uré, está ubicado en el sureste del departamento de Córdoba. Limita por el norte con el municipio de Montelíbano, por el este limita acá con lo que es el departamento de Antioquia, y acá al occidente está Puerto Libertador. Estamos ubicados aquí en la parte sur del nudo de Paramillo y estamos en las estribaciones de la serranía de Ayapel. Somos parte de los municipios del Alto San Jorge. Vivido de todo lo que sabemos, agricultura, pesca, explotación de la madera, explotación de pieles, raíces, el conocimiento ancestral sobre las plantas. Para nosotros la quebrada es algo como un remanso espiritual, como un remanso de alegría. Descansamos, exhalamos toda esa alegría, esa libertad. El río Uré es muy importante para este pueblo porque fue su primera vía de comunicación con el exterior, ¿verdad? Fue el espacio de sustento. La pesca es vida para nosotros, es fuente de empleo, es fuente de... Y la quebrada es el eje principal para hacer todas las actividades cotidianas, el lavar, el cocinar, el bañarse, todo lo hacemos en la quebrada. De hecho, diría que si la quebrada nos desaparece, también desaparece parte de la identidad de nuestro pueblo. Uré es un palenque. Palenque es uno de los pueblos que crearon los cimarrones en busca de su libertad. Este fue uno, precisamente uno de los últimos que todavía existen acá en Colombia, único del departamento de Córdoba. Que desde 1598 están en todo este vasto territorio del Alto San Jorge. De hecho, el palenque de Uré mantuvo esta condición palenquera hasta 1742. Más o menos en 1740 fueron entregados todos estos territorios para ser explotados bajo el dominio colonial y la época de la esclavitud. Estos pueblos palenqueros se caracterizan por haber conservado una memoria de sus tradiciones ligadas a su origen africano, que entre otras se caracterizan o se pueden ver representadas en temas como la lengua propia y en prácticas asociadas al parentesco y al tejido social. Es una población que viene de descendencia africana y se ve todo en su vivir cotidiano, o sea, su danza, su alegría, su trayectoria, su resistencia de reivindicación de derechos, la lucha cotidiana por fortalecer todo lo cultural. El Palenque San José de Uré cultiva dentro de su memoria identitaria sus valores y sus huellas de africanía que aún se perviven acá. Están sus tradiciones folclóricas, los bailes cantados. Lo que se conserva acá de baile cantado son tunas afrocolombianas, berroches, chandé, bullerengue, que es la única parte del Caribe colombiano donde el bullerengue es espiritual y religioso. Una de las manifestaciones culturales que era más auténtica es lo de la tuna, que es un aire de baile cantado, como se llamaba originalmente, que lo heredamos de los afros, de los africanos, y que no tenían otro medio de divertirse y de entretenerse, y de pronto otro medio de instrumento musical que el tambor. Entonces la tuna se acompaña con eso, con el tambor y las palmas, la gente que corea y canta. En la tuna tú puedes hacer una piquería. En la tuna tú puedes decir una cosa de acuerdo a la ocasión, porque la tuna tú remisas de acuerdo al momento. Momento de alegría, momento de tristeza, momento de decepción. Por ejemplo, había una persona, por ejemplo, enamorado.
Entonces, lleva, no, vamos ya a la tuna donde Julana. Pero vamos a ver que era que él ya estaba enamorado. Y entonces él decía, y ya se le remitían versos de amores, dándole a entender de que él sentía algo por aquella persona. Se daba a demostrar la cosa muy sencillamente. Anteriormente se cantaba la tuna aquí, era únicamente en los diciembre. Y somos los únicos que nosotros expresamos los entierros en la tuna. ¿A dónde vas? Vente conmigo. Si quieres conocer dónde yo vivo. Vivo en la eternidad, vivo en el tiempo. Por ejemplo, adornan unos altares de manera muy especial. Y especial día, especialmente el día de final de la última noche, la novena. Eso adoran el altar con flores. La creencia y el ritual de colocar ahí un vaso con agua, donde se supone que el espíritu de la persona que murió va a estar ahí rondando todos esos días hasta el día de la nueva noche, cuando se levante el altar, es que se retira. Convierto los desiertos en llanuras y un manantial de amor. El acompañamiento al entierro, por ejemplo, va a toda la comunidad, realmente toda la comunidad, porque de una manera u otra somos parientes por un lado o por el otro. No era lo mismo un velorio de pelado chiquito que un velorio de adulto. El velorio de pelado chiquito era como una fiesta, se hacía un altar. Inicialmente el difuntito era parado en el altar, porque el niño no podía ir acostado, que era un angelito y los ángeles tenían que ver para dónde iban y era lo que tenían que iluminar en camino a los adultos. Y en África, pues, los santos, ellos le llaman orichas, los santos como San José, como Santa Teresita, San Lorenzo, bueno, ellos allá le llaman Changó, le llaman Ababaluayé, hay tantos orichas que ellos alababan, que ellos trajeron ese conocimiento acá. Eso no se ha perdido porque somos el único palenque de Córdoba. Porque Urezano que se respete quiere a San José. Ese es nuestro patrono, ese es nuestro santo. Lo más próximo que sabemos es que fue tallado por alguien. Tallado, porque es en madera. El San José antiguo de aquí es en madera. Y es un santo que tú ves la forma como lo decoraron, como lo pintaron, y es un santo negro y de colores fuertes. Entonces, San José se le hace todos sus cantos, sus rezos, todas esas adoraciones y velaciones que ellos hacían. Y que lo cruzaron con el papá de Dios en la religión católica, fíjate. O sea, la forma de conservar su tradición, sus cantos, sus alabados, sus trisagios, todo lo que ellos hacen, cómo conservaron su santo como, con su idiosincrasia, como es el pueblo urezano. La comunidad de San José de Ure es una comunidad muy importante en Colombia porque es una comunidad especialmente protegida por el Auto 05 de 2009, pero además porque ha rescatado su identidad palenquera. Muchas personas piensan que los palenques existen solamente en el palenque de San Basilio en Mahates, Bolívar, pero esta comunidad en Córdoba claramente se autorreconoce como un palenque. La danza del diablo tiene su sentimiento histórico religioso, que Dios es tan grande, que hasta el mismo diablo lo rinde culto. No es una adoración que nosotros le hacemos al diablo, no. Es una adoración a Dios. Este diablo que se celebra acá no es demoníaco, un diablo cómico, un diablo divertido, un diablo que hace reír a la gente, que los gozan niños y adultos. Los primeros danzadores, el primer brindis se lo hacían al Santísimo, en la iglesia, pero eso tenía un sentido religioso. Por eso la fiesta del diablo se hace en la fiesta del Corpus Christi. Que esto es lo que nos mueve como pueblo afro a seguir esta tradición. Y esto va de generación en generación.
perdido ciertas tradiciones a través del conflicto armado, como el encuentro en la quebrada, el dialecto que ellos tenían, sus bailes tradicionales. Particularmente en la zona Caribe, Córdoba y Bolívar son departamentos que se han caracterizado por ser territorios estratégicos de actores armados en disputa, y eso afectó básicamente el tejido social palenquero, en la medida en que mucha gente también se vio obligada, más en el caso de San José de Ure que de Palenque de San Basilio, a migrar de sus territorios de origen hacia ciudades, y esto hizo que se perdiera la transmisión generacional de saberes que es fundamental en la recreación de la identidad de ellos como pueblo palenquero. A través del tiempo se ha habido abocado a muchas situaciones duras, difíciles, que han torpedeado esa memoria colectiva. Primero, nosotros por tradición nos juntamos muy fácil en una casa y a altas horas de la noche de pronto uno echaba cuento, ¿verdad? Jugaba, y ya hoy todo eso se ha atropellado porque no puede estar la gente en la calle así con facilidad. Una de las costumbres que de pronto por razones de orden público se ha dejado es que lo de pernoctar. Acá, por ejemplo, la gente tenía como costumbre de pronto en las épocas de Navidad permanecer hasta en la madrugada, por ahí con la tuna o cantando por ahí con el acompañamiento de alguno que se rongueara por ahí el tiple o sin tiple, simplemente con las palmas, por ahí en una esquina, ¿cierto? O por ahí en un espacio así libre, se acostumbraba a eso. Otra costumbre que había aquí que se acabó por completo. Cuando aquí las personas se morían, la gente amanecía en los velorios de 7 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Ya hoy la gente va a los velorios de 7, 9, 10, a las 11 o 12. Y el velorio quedó con los meros dolientes. Nuestros niños y nuestras niñas y nosotros hemos sido víctimas y golpeados en nuestra manera de comunicarnos, tan propia de hablar, ¿verdad? De llorar nuestros muertos, que se ha considerado como feo. Ya lo de la tuna, que se ha tratado de rescatar por encima de todo, tampoco se permanece así como hasta el amanecer, como antes, sin que hubiera ningún zozobra ni nada de eso. En este momento, la comunidad de San José de Ure se encuentra en la etapa más adelantada de la reparación colectiva étnica, que es el proceso de consulta previa. Esta es la garantía de un derecho fundamental para que las comunidades decidan qué medidas de reparación consideran pertinentes para los hechos victimizantes que sufrieron y así reparar el daño colectivo que les ha sido ocasionado. Con San José de Ure se está haciendo una medida de satisfacción que está en torno a la visibilización de una comunidad afrocolombiana como palenquera, que tiene varios componentes: la recuperación de prácticas ancestrales, la recuperación de lo cultural, reflejándose como en la escuela de niños y niñas. Esto quiere decir que todo lo que hagamos va a ser como un proceso, no es una medida que se queda en el tiempo, es una medida que va de generación en generación, porque se busca es que el reconocimiento de esta comunidad permita que los jóvenes, niños y niñas, y todo el contexto colombiano, afrocolombiano, sepa de que la cultura afrocolombiana persiste. La institución etnoeducativa San José de Ure es una institución pública que agrupa la gran población de Ure. Tiene la particularidad de tener dentro del PEI, dentro de las aulas, el proceso etnoeducativo, porque el PEI de nosotros es un diario vivir, es la cotidianidad del aprendizaje, sin salirnos del parámetro de lo que está constituido por el Ministerio de Educación. Que lucha por conservar la memoria colectiva identitaria de este palenque.
Dentro de esa experiencia tenemos trabajo por todos los procesos culturales. Trabajo con los sabedores, o sea, los abuelos, los ancestros. Todo el tema de la música con ellos. Toda la temática que tiene que ver con instrumentos, música ancestral, semilleros infantiles, juveniles y de adultos. Se trabajan todas las áreas y la parte no educativa se transversaliza con las áreas, puede ser de matemáticas, sociales, español, religión, ética. Para nosotros las maestras ancestrales, nosotros somos un grupo de 18 personas. Somos personas que en sí mismos guardamos en nuestro corazón una costumbre propia y queremos compartirlo con las demás personas. Para nosotros es un orgullo enseñar esta tradición. Porque esto es nuestro, esto es una herencia que nosotros tenemos aquí desde muchos años atrás. Esto viene año tras año, se cae una generación, va quedando la otra, se termina así, va quedando la otra y así sucesivamente. Estas maestras ancestrales van diariamente como cualquier académico, como cualquier maestro, a dar lo que saben. De pronto no con la sistematización que lleva un profesor, metodológica, no. Van dando como ellas lo van expresando, como ellos lo van realizando, con orden, pero con mucho cariño. A los niños les enseñamos los cantos, enseñamos los coros, enseñamos a versear, a tocar las palmas, que las palmas no se tocan, sino todas las palmas a un compás, porque si las palmas tocan disparateadas, el que está tocando el tambor se embolata. Entonces hay que llevar un control, tanto en el canto como en las palmas. Las maestras ancestrales nos han enseñado los versos, bailar, cantar, cómo pronunciar los versos y eso es muy bonito. Aprendí la danza, la tuna, a tocar el tambor lo toco no muy bien, pero sí hago el esfuerzo de tocarlo. Y la tuna sí me encanta, la canto cuando puedo y la bailo también muy bien. Ella siempre desde pequeña, pues a mí, siempre me ha inculcado cosas buenas, buenos modales en mi familia. Son personas que aconsejan a uno, a pesar de no ser familias de sangre, siempre están pendientes de uno. Eso permite que la cultura no se pierda, entonces que los jóvenes y las nuevas se interesen también para que haya la pervivencia de esta cultura. Es importante que mantengan este legado porque representan una parte fundamental de la diversidad colombiana. Constitución del 91 reconoce este país como un país multiétnico, pluricultural, y este legado que han conservado ellos año tras año, década tras década, es un legado de resistencia que también permite entender que esto ha sido un continente y un país particularmente que ha estado afectado por un conflicto en la larga duración. Por la educación se asciende a la libertad, se conoce más cosas, se hace el hombre más libre, y por la ignorancia siempre estable está la esclavitud. El hombre vive en la esclavitud. Entonces es importante para los niños conocer todo este contexto etnoeducativo. Por lo menos ya nuestras abuelas murieron y mira que ya estamos nosotras con ese mando ahora. Y llevamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y entonces ya ahí van ellos aprendiendo. Comunidad afrodescendiente del municipio de San José de Uré, estamos organizados en dos consejos comunitarios y una organización. Hay un consejo comunitario de comunidades negras en el corregimiento Bocas de Uré
y otro aquí en el municipio de San José de Uré, que es el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré, al cual yo pertenezco. Hay una organización de base que es la organización Cimarrón Justo Chávez. Nuestra filosofía es la defensa de los derechos humanos de las comunidades negras, difundir los conocimientos que tenemos o que hay sobre legislación afro, empezando por la ley 70 y todo lo demás, apoyar los procesos en educativo en las instituciones del municipio. Es una organización que busca el desarrollo de la misma comunidad, está en defensa de su territorio, el rescate y en defensa del territorio, en rescate y en defensa de su cultura, y en rescate y en defensa de su propio desarrollo. Generalmente lo que hacemos es planear pues, nuestro propio desarrollo en todos los aspectos, en salud, en educación, en cultura. Nosotros gestionamos nuestro propio desarrollo comunitario. Acá hemos logrado, alcanzado logros a nivel nacional y a nivel de gobierno de becas para estudiantes de comunidades negras en una buena cantidad. Hay una cantidad de profesionales que pueden ser licenciados que lo han adquirido a través de las becas que se han conseguido con la organización Cimarrón. Comunidad de San José de Uré, estamos ya en el alistamiento institucional y comunitario, ya es un sujeto de reparación colectiva registrado como una comunidad afrocolombiana. El acercamiento ha sido fácil, o sea, en términos generales con la comunidad ha sido receptiva al proceso de reparación colectiva. Es una comunidad que sabe qué es lo que quiere, cree en la transformación de esos escenarios de guerra, cree que se puede y que el acercamiento hoy en día es para que las condiciones se den, o sea, se den en la transformación de los escenarios que se vivieron. La unidad para la atención y reparación integral de las víctimas llegó a nosotros por oferta, en la que nosotros como colectivo y bajo el 4635 que nos reúne como comunidad colectiva y nos reconoce, pues llegó a nosotros con esas intenciones de buscar cómo reparar todo ese daño que se ha hecho a nuestra sociedad. Y ya, gracias a Dios, estamos por la etapa de alistamiento en la que hemos hecho la difusión de este proceso. Y actualmente ya estamos reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Escuchen lo que digo, prestemos mucha atención. Y somos un colectivo sujeto de reparación. Y somos un colectivo sujeto de reparación. Permite generar escenarios de aprendizaje, escenarios de transformación. O sea, el proceso de reparación colectiva nos ha permitido crecer con las comunidades. Me imagino San José de Uré dentro del proceso de reparación con una autonomía dentro de sus territorios, con una fuerza cultural viva, con escenarios donde se pueda transmitir de generación en generación estos legados culturales. Esa reivindicación cultural de derechos, de esa visibilización como Palenque, permita que sea un hito de la cultura ancestral, que la tuna, que la danza, que el folclore, que los ritos ancestrales, que las madres ancestrales, que las escuelas de jóvenes, niños y niñas, permiten esa transformación. Yo me imagino a Uré, un Uré lindo, un Uré para todos nosotros, un Uré con su memoria identitaria viva, su memoria colectiva, un Uré sano, como ha sido siempre. Soñando.
nace tu esperanza como un manantial de libertad, de libertad. Volver a empezar.